estamos aquí. Tuvimos algunos conflictos porque ya saben que los duendes técnicos nos atacan. También atacaron a los alumnos, pero ya estamos en nuestros alumnos del turno vespertino. Bueno, ellos son del matutino, nosotros del programa es del turno vespertino. Y hoy estamos acompañados de las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Exactamente. Y ellas, como ven, son unas niñas hermosas. Y también tenemos a nuestro compañerito de aquel lado, Ezequiel, que dicen las chicas que no lo trajeron a fuerza. Él quiso venir solito. Y quién sabe, yo le veo como que cara como de que no quería venir. Pero sí, él dice que sí. Muy bien. Bueno, pues Ezequiel está de aquel lado hoy porque él también está tomando el papel del camarógrafo hoy. Y ya van a ver porque las chicas nos tienen preparada una obra de teatro muy especial. Y ellas nos van a hablar de la cartografía. Ok, entonces, ¿qué les parece si comenzamos presentándonos? De este lado tenemos... Mucho gusto, mi nombre es Jimena. Mucho gusto, mi nombre es Cadmiel. Mi nombre es Fátima, mucho gusto. Hola, mi nombre es Daniela. ¿Y la profesora? La profesora Trujillo, un placer estar con todos ustedes. Ok, muy bien. Y bueno, ahora sí, como ya nos presentamos, ya vamos a tomar como el papel de esta obra de teatro que nos traen preparadas las chicas, ¿verdad? Ezequiel va a ser nuestro camarógrafo oficial, así que todos le decimos, hola Ezequiel. Y vamos a comenzar entonces. ¿Qué nos traen preparado? Bien, tenemos una actividad para que sea un poquito más dinámica, recordando que la geografía, así como todas las asignaturas, pueden ser un tanto lúdicas. Entonces, planeamos con el tema de la cartografía un guión sobre tres famosas cartógrafas y su asistente. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos esta aventura con todos ustedes? Ok, adelante. Bien. ¿Quién inicia? Muy buenas tardes, estimados televidentes de TV de GEST. Estamos transmitiendo en vivo. Nosotros somos Fátima, soy la conductora y el camarógrafo inquieto de Ezequiel. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué tan útiles son los mapas en su vida? Sí, su vida cotidiana, la de todos nosotros. ¿Cómo saben si van al norte, al sur, este o oeste? O cuando vamos de visita a algún lugar de vacaciones. O más fácil, ¿cómo podemos saber en dónde viven nuestros artistas favoritos como Katy Perry, Justin Bieber o el que quieran? Pero, ¿será que esta información nos las puede proporcionar un mapa? ¿Cómo saber si los mapas son... A ver, es que Ezequiel allá tiene una pregunta. Ven para acá, Ezequiel, porque sin micrófono no te escuchamos nada. Muy bien. ¿Cómo saber los creadores de los mapas y cómo saber si son exactos o verídicos? Ok. Pues para eso tenemos en exclusiva a tres cartógrafas que son Jimena, Cadmiel y Daniela. Ellas son las nietas de las tatarabuelos, bisabuelos o abuelos de la cartografía. Con ustedes la famosa mexicana Cadmiel. Buena tarde, ¿qué tal? Vengo de la mismísima Ciudad de México. ¿Y ustedes? Hola tíos, yo me llamo Daniela y vengo llegando a Chartis Grafis desde Barcelona, España. Y con muchísimo gusto tenemos a la francesa famosa Jimena, que por cierto, qué bien habla usted el español. Bonjour, así es, ya llevo un tiempo viviendo aquí en México y sí, hablo muy bien el español. Por cierto, aquí tenemos a su asistente, la profesora Trujillo. Buenas tardes, estamos aquí desde la ciudad de Chartis Grafis, entrevistando a estas tres y pues ya con su asistente. Señorita, muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, pues, ¿con qué comenzamos? Pues contestando lo que pregunto, ¿qué es la cartografía? Pues, entonces, para ustedes, ¿qué es la cartografía? Es cartografía,
No cartón de la grafía, ¿eh? Porque muchos se equivocan en ese aspecto. Adelante. Es una ciencia que se encarga... Es la ciencia que se encarga del estudio y trazo de los mapas geográficos. Y conforme al tiempo, se fueron haciendo más exactos. Antes se conocían como cartas. Y y con el paso del tiempo los fueron designando mapas. Entonces, ¿qué es un mapa? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Un mapa? ¿Una papa que diga? No, un mapa. ¡Ah, qué muchacho tan despistado!, ¿no? Un mapa es la representación de un terreno. No se crea, joven, como el terreno de sus abuelitos. O sea, es la representación de nuestro planeta Tierra en una superficie plana. Así es más visual y práctico el uso de un mapa. Yo sé que los mapas son representados esféricamente. Claro, no como las esferas de Navidad. Es que para su estudio es así más fácil verlos y visualizándolos así. ¡Guau! ¿Cómo no me di cuenta antes? Cartógrafa Jimena, ¿me puede decir que sí es cierto que han encontrado un mapa muy antiguo que data del año 500 antes de Cristo? Oui, esto es cierto. Pues hemos de mencionar que desde la antigüedad los seres humanos han tenido la necesidad de ubicarse. hacia dónde van o de dónde llegaban. Pues imagínense ustedes si quieren ir a un lugar que por primera vez han ido. Seguramente harían un plano de cómo es para no perderse. O si fueran ustedes unos descubridores de un lugar que están explorando, seguramente en un papel dibujarían cómo es y la extensión del terreno y qué hay por dentro. Inclusive aquí en la pantalla podemos encontrar esta réplica del primer mapa encontrado de la civilización de Babilonia, en la cual, pues, como ustedes pueden ver, es una tablilla de arcilla y pues no los vemos como los actuales, ¿verdad? Nada que ver. Y que fue de hace más de 5,000 años. Es demasiado, ¿no? Entonces, el hombre, si ustedes se han dado cuenta, ha tenido la necesidad de una explicación del contexto en el que siempre ha vivido, que es el planeta Tierra. Desde lo que es trazar estos terrenos en arena húmeda o inclusive en arena seca, pasando por todas las teorías de la Edad Media, la Edad Moderna con algunas aportaciones más científicas, hasta llegar el día de hoy con la contemporánea, que ya tenemos técnicas más avanzadas como los satélites espaciales. Entonces, gracias a estas ciencias, pues vamos a ver que los mapas son más exactos y ya nada que ver como la tablilla de arcilla que estamos viendo en este momento en la pantalla. Adelante. Así que el ser humano a lo largo de los años se ha dedicado a las proyecciones y al trazo de los mapas. ¿O cómo le hicieron para proyectarlas en una superficie plana? Porque de hecho nuestro planeta es esférico. Venga, les explico brevemente, chavales. Mis bisabuelos fueron tetes, amigos de Mercador, Arnon Peters y Robinson. ¡Ay, ese chavo! Bueno, ellos fueron... ¿Cómo les explicaré? Pues ellos fueron los herederos principales de las proyecciones cartográficas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber en dónde hay más vegetación o en dónde hay más zonas sísmicas, se puede saber en un mapa. Por ejemplo, si queremos doblar esta mandarina, así como ven, se trozaría. O sea, la compañera nos está hablando sobre las proyecciones cartográficas, recordando que nuestro mundo es esférico. Si nosotros vemos, nuestra mandarina es representada como la esfera del planeta Tierra. Querer poner la mandarina en una posición recta o plana
Es imposible, si ustedes se fijaron, se rompen los, ¿dónde se rompe más? Pues en las curvaturas, y no se va a poder proyectar en una zona plana. Entonces, para eso sirvieron los estudios de las proyecciones, como ya nos los dijo Daniela, que bueno, venga, que lo hicieron como, pues en planos, ¿no? Siempre y tanto, cuidando de no descuidar algunas zonas y rescatando otras. Por eso hay diferentes tipos de proyecciones, como las podemos ver en nuestra imagen. Existen otros tipos de proyecciones también muy famosas. La cónica, la cilíndrica, que la cilíndrica es como si metiéramos al planeta Tierra en un cilindro y va a rescatar las zonas centrales o las latitudes. Perdón, me equivoqué. No, sí, las latitudes centrales. Ajá. Y la cónica es como si metiéramos el planeta Tierra en un cono, así como el helado que tanto les gusta. Entonces, ¿cuáles son las zonas que se rescatan siempre? En la cónica. Las zonas sur y norte. Y las azimutales, pues básicamente los dos polos, el polo norte y el polo sur. Ese será el ejemplo que nos quería poner la cartógrafa Daniela. Venga. Que además con esto de la mandarina, bueno, explicamos un poco que la idea es que es casi imposible representar algo que es de forma cilíndrica, de forma esférica, en un plano totalmente plano. Exactamente, ¿no? Plano. Y además que terminamos todos mojados, porque la cartógrafa Daniela nos estaba explicando que no se puede, pero además de que se rompe, nos deja ciegos, ¿no? No sé si ustedes ven, pero aquí estábamos muy... Es que no sé si están escuchando que las otras cartógrafas estaban burlando de nuestro dolor, porque lo tratábamos de poner plano y nada más nos dejaba... Sí, además de que se rompe, nos dejaba aquí con un olor muy bonito a mandarina, ¿verdad? Pero ahora sí dejamos a la conductora Fátima que nos siga explicando. Ya se me antojaba. Sí, es que nos la debieron de dar como con todo y mandarina. Sí, para ir a comérnosla. Sí, para irla comiendo ya que nos fueran explicando esto de los planos. Pues ya lo decíamos, ¿verdad? Esto es en cuanto a las proyecciones cartográficas. Okay. También los mapas, bueno, ¿son a escala? ¿Quién nos responde? De este lado. Ah, Ezequiel dice. Es que, perdón, es que no, desde allá no te escucho. ¿Dijiste escalera? No, es escala, que si el mapa eres escala. Ah, ok. Es que el camarógrafo Ezequiel está muy lejos y entonces escucha, más bien no escucha claramente lo que dicen de este lado. Ok, lo vamos a acercar un poquito más a ver si así ya escucha mejor. Muy bien. Entonces, ¿son a escala los mapas? Sí, yo les voy a dar más o menos un ejemplo, ¿no? Pues imagínense, se debe reducir de acuerdo a su realidad, porque la superficie terrestre es muy grande. Aquí en este mapa, que se muestra ahí en la imagen, quiere decir que la realidad del terreno representa un centímetro, es a 171.004.000 centímetros. Si quiere decir nuestra cartógrafa que precisamente todos los mapas están a escala porque pues es muy grandísimo nuestro planeta Tierra, y un centímetro, si medimos cualquier centímetro de este mapa, va a equivaler a 1,171,400,000 centímetros. Entonces es muy muy reducido, ¿ok? Demasiado. Porque si no, imagínense, si fuera menos reducido, lo que tendríamos sería un mapota como el tamaño del edificio, ¿no? Sí, gigante. Y eso sería, todavía estaría reducido, obviamente, porque está representando todo el planeta Tierra, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Pues qué interesante es todo esto, ya hasta quiero ser cartógrafa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que yo igual.
y ser famoso y descubrir terrenos que no se han descubierto nunca. Y díganme, escuché sobre unas líneas imaginarias y eso me da miedo. No, estas líneas imaginarias son imaginarias, porque no existen en realidad, pero han sido de mucho estudio, también para dividir nuestro planeta Tierra en coordenadas geográficas, las cuales nos ubican en un mapa si estamos en el norte, sur, este y oeste. Y son muy útiles, pues el paralelo del Ecuador grado cero nos divide las latitudes norte o sur y del meridiano de Greenwich. De Greenwich. Greenwich. Grado cero nos separa las longitudes este y oeste. Ok, entonces esas líneas son imaginarias. Que no se preocupe el camarógrafo porque ella estaba fantasmas. Pensando. ¿No son qué? Fantasmas. Sí, no, no son fantasmas. O sea, son imaginarias, literalmente imaginarias. Ya me estaba asustando. Sí, verdad. Ok. ¿Qué más? O sea, si yo quiero saber qué hora es en París, Francia, ¿tengo que usar un mapa de usos horarios? Sí. Bueno, sí, pero también las líneas imaginarias, no solamente es las latitudes, también nos van a dividir los meridianos, como ya se había dicho anteriormente. Los meridianos están conformados por 24 usos horarios, que son las 24 horas del día. Entonces, cada uso horario tiene un grado de 15. ¿Y para qué nos sirven entonces los meridianos, reportera Cadmiel? La cartógrafa está pensando en la pregunta. Está resolviendo qué contestar. Pues gracias a los paralelos o latitudes identificamos qué tipo de clima o biodiversidad existe en el mundo. Y gracias a los meridianos que están divididos por 24 usos horarios, cada uno con valor de 15 grados, como ya decía la profa. Podemos saber la diferencia horaria entre un país y otro. Oigan, ¿y qué es eso del sopa en el mapa? ¿Cuál? ¿Quién dijo el sopa en el mapa? Ya te está dando hambre, ¿no? Es que creo que desde aquí estoy viendo a la señora que los vende y ay, no manches. ¿De qué estamos hablando? De los meridianos, camarógrafo. A ver. Oigan, entonces ya entendí por qué los chinitos amanecen primero o festejan la festividad del año nuevo, o sea, ¿por qué nosotros no? Pues por la relación que tenemos con los meridianos. Ezequiel, no se enoje. Tranquilo. Ok, entonces ya comprendió Ezequiel por qué es que los chinitos celebran las cosas antes y por qué nosotros vamos atrasados en el calendario, ¿verdad? Y, pues precisamente ahora con este tema es que el domingo cambiamos el horario de verano. Por ejemplo, en algunos países como el nuestro hay un horario especial que se le denomina el horario de verano. Y esto cambia de alguna manera la situación con estas líneas, porque incluso en nuestro propio país estamos en ciertas zonas a una hora y en otras zonas a otra hora, ¿no? Entonces, a veces esto, sobre todo para los que viajan mucho y para como Ezequiel, como el camarógrafo Ezequiel, que se enoja porque no entiende cuál es la situación, es muy difícil, ¿no? Porque tenemos que, para las personas que viajan mucho, tienen que calcular la hora a la que van a llegar. Sí, por ejemplo, si queremos saber qué hora es en un país, o sea, primero tienes que localizar el grado en el que está tu país y después localizar el grado del país donde quieres ir o conocer. Y si es al oeste, pues le restarás horas. Y si es al este, le sumarás. Sencillo. Bueno, es sencillo decirlo, pero yo creo que ya visualizándolo, no sé si sea tan fácil.
Pero bueno, para usted que es cartógrafa seguramente es muy sencillo, pero muy para sencillo. Nosotros los mortales pues no creo que sea. Sí, pero es sencillo. Okay. Es sencillo. Es sencillo, si quiere lo enseño. Yo recuerdo mis clases de geografía. Ajá, ¿y qué recuerda de sus clases de geografía? Perdón que interrumpa, pero fue hace mucho tiempo. Ay, qué gracioso es el camarógrafo, ya no le vamos a dar de comer. No es cierto, prosigue. Como les decía, yo recuerdo mis clases de geografía, mi maestra siempre nos ponía a localizar diferentes tipos de mapas. ¿Pero qué es eso? ¿Diferentes tipos de mapas? Cierto, gracias a nosotros los cartógrafos y a algunos científicos es muy posible explicarlo, elaborar un mapa es más fácil para nosotros. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer los animales, la cultura, en un mapa simplemente te pueden explicar cómo llegar, en donde puede haber más naturaleza, más cultura. Ah, okay, entonces los mapas también sirven, por ejemplo, para las actividades turísticas, porque así sabemos cómo llegar a un país, o qué tan lejos está de nuestro país, o qué hay en ese país, ¿no? Los mapas, como en la imagen que estamos viendo ahora, identifican qué hay en ese país en cuanto a biodiversidad, en cuanto a climas, claro, sí. Para saber si vamos a un lugar en donde hace calor y nos debemos de llevar traje de baño, o sí. Si vamos a un lugar donde hace frío, pues con traje de baño nos helaríamos, ¿no? Muy bien. Sí, por ejemplo, saber las condiciones climáticas de donde va a ser la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos. Ah, no, sí, fundamental, sobre todo para el camarógrafo Ezequiel, sí. Seguramente le hará mucha falta saber ¿en dónde va a ser la próxima Copa Mundial de Fútbol, verdad? Sí, porque todo esto pues nos lo proporciona un mapa. Y como hemos visto también, los cartógrafos hacen diferentes tipos de mapas. Desde un político que no es de nuestros políticos, sino con relación a la división territorial, por ejemplo, países, estados, municipios, delegaciones, calles, principalmente. Hay mapas de tipo topográfico que nos dicen o nos hablan del tema de qué tipo de suelo hay. Otros son climáticos, como ya nos lo habían dicho, que nos ubican cuáles son las zonas más templadas, frías, tropicales. Imaginemos que nos ganamos un viaje ahorita a las Amazonas, pues tendríamos que saber qué tipo de equipaje tenemos que llevar y cómo lo vamos a ubicar, pues básicamente en un mapa, donde qué tipo de mapa, pues en el climático. Entonces, los mapas nos lo van a diseñar muy bien los temas que queremos investigar. ¿Y gracias a quién? A nuestros queridos cartógrafos. O sea que básicamente ellos tienen la culpa de que tengamos que aprendernos tantos mapas. ¿Verdad? Sí, de nada. Ok. Para terminar con esta entrevista, ¿qué es para ustedes la cartografía? ¿No? ¿Todavía no la acabamos? No. Falta mucho por darles información. Es que ya me dio hambre, porque Ezequiel ya dijo, sí, se me antojó un sope. Sí, es que nos antojó los sopes de la señora. A mí un pambazo. Oigan, y sí es cierto, ahorita que dije eso me acabo de dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que acaban de decir. Y que me acabo de acordar que también en mis clases de geografía la maestra dijo algo sobre el sope en la cartografía. No, su cartógrafo, así que nadie es medio distraído. El sope sí quiere decir que todos los mapas tienen cualidades específicas. Todos deben de tener el tema, pero para que no se nos olvide, la S, que de la que hablabas, es de simbología. Ajá. La O, de orientación. La P, de qué tipo de proyección es el mapa. Y por último, la E, de escala. ¿A qué escala se encuentra ese mapa que estamos estudiando? Entonces, para eso, Ezequiel, se forma la palabra sope. Ah, o sea, nada que ver con que la ver señora con de las garnachas. Muy bien, no. No iba por ahí, camarógrafo. Ay, qué señorita tan más eficiente es usted.
Por cierto, quiero hacer una invitación a todos los televidentes de TV de GEST para que conozcan el INEG, que significa... Impacientes, no entienden geografía. Significa Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, donde podrán encontrar la información de estadísticas, censo e información en mapas de mi hermoso y bello México. Ok, ya habló la cartógrafa, que es mexicana. ¿Qué pasa con las extranjeras? Ok. Ahora sí ya, para terminar con nuestra entrevista, que es para ustedes, la cartografía. Bueno, sin la cartografía, pues no podríamos localizar algún lugar. O por ejemplo, ahora que han habido muchos desastres naturales, ¿cómo sabríamos en dónde están? Sin un mapa, sin algo en que apoyarte. Porque muchos dicen que con el GPS, pero si está en chino y tú eres español, ¿qué vas a hacer? Un mapa es tu segunda opción o primera. Sí, ¿verdad? Porque dicen que los GPS son muy eficientes, pero luego nos pasa que tiene un acento español usarlo, como de la cartógrafa Daniela, y luego no entendemos bien cómo a qué se refiere. Sí, por eso es mejor usar un mapa. Exacto. O sea, el GPS es bueno, pero yo siempre he dicho que el mapa es mejor, ¿no? Sí, sobre todo si el GPS viene en chino. Y luego no entendemos como a qué orientación nos quiere mandar. Sí, okay. Es mejor un mapa. Muy bien. Sí. Bueno, Graxur Cartes, o sea, gracias a los mapas, podemos saber cómo es la superficie terrestre donde vivimos, o si queremos viajar, por mar, por mar, tierra, o aire, o cielo, podemos saber, Es que la cartógrafa se le olvidan las palabras, porque acuérdense que ella es francesa y que aunque sabe hablar muy bien español y a veces hasta se le olvida la entonación francesa, sí. Pero está haciendo su mayor esfuerzo por recordar las palabras en español. Sí, es que luego se me olvida el español. ¿Qué? Es que es difícil. Bastante. Demasiado. Puedo decir que gracias a la cartografía nos ha facilitado nuestra vida cotidiana y nos da una visión sobre cómo es nuestro planeta geoide terrestre. Pues les agradezco su tiempo y aportación, señoritas cartógrafas. Gracias. Sí, por nada. Muy bien. Ok, chicas. ¿Daniela quiere decir algo más? Pues gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de explicarles a las personas cómo es que funciona la cartografía. Ok, muy bien. Bueno, y también agradecemos al camarógrafo Ezequiel, que es muy ocurrente, dicen las cartógrafas. Siempre se le ocurre algo interesante que decirnos. Pues esperamos, querido público, del programa TV de GES, que les haya gustado esta explicación. ¿Sí? Reporto para TV de GES, su reportera estrella, yo. Fátima y el inquietísimo camarógrafo de Ezequiel. Juntos de la Escuela Secundaria Técnica número 42, ingeniero Alejo Peralta y Díaz Caballos. No, es Ceballos, no Caballos. O sea, por eso. Sí, eso. Él decía. Yo solo decía. Ok, muy bien, chicas. Bueno, pues de que nos divertimos mucho y aprendimos hoy mucho sobre cartografía, sobre los mapas, sobre su uso y sobre pues las cartógrafas, que además nos dieron muchos datos interesantes. Antes de irnos, que ya se nos está acabando el tiempo, vamos a mandar los saludos. Empezamos de aquel lado con la profesora. Muchas gracias. Pues le mandamos un grato saludo al director de secundarias técnicas, al director de la Escuela Secundaria Técnica número 42, por su apoyo, y a la subdirectora Linda. Y pues saludos a todos mis chicos de primero y a todos mis queridos. Gracias. Pues yo le mando un saludo a mi mamá, que siempre me ha estado apoyando, a mi hermano, a mi abuelito y a mi abuelita. Gracias.
Yo le mando saludos a toda mi familia, a mis amigos y a Joel. Ok, ¿a Ezequiel a quién? Pues yo a toda mi familia, incluyendo a mi amigo Luis, que me dijo que le mandara saludos. Ahí nos vemos, Luis. ¿Y de este lado? Pues yo le mando saludos a Ale, a mi mamá, a mis hermanos, a mi prima Camila, a mi prima Samantha, a mi perro. ¿A tu perro cómo se llama? Salma. Ok. Ah, dice Ezequiel que él se le olvidó a alguien. ¿Quién? No se olvidó nada, pero es que ahorita viendo a Catmiel, a todo el mundo le quiere mandar saludos, a todo el mundo. Ah, ok. Sí, sí. Es que tú desaprovechaste tu oportunidad. Es que todavía me falta. Mucho, que ¿ok? La preparé mucho. Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia y a todos mis amigos. Ok, muy bien. Y a mi perro. Y a su perro también. ¿Tú tienes perro, Ezequiel? Ah, por eso Ezequiel no le mandó saludos a su perro. Bueno, pues nosotros les agradecemos, agradecemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Y les enviamos desde aquí un fuerte saludo y un abrazo a todo el personal docente, a los directivos de la Secundaria Técnica número 42, porque, bueno, ustedes hoy vinieron a representar a la Técnica 42, pero es el esfuerzo y el trabajo de toda la escuela ya. Agradecemos a los padres que hoy los acompañaron hasta acá, que ya vivieron la experiencia de estar aquí en EGTV acompañándolos en este programa. Bueno, pues yo soy Alma Rangel, estos fueron nuestros alumnos con las chicas y con Ezequiel de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Y nos vemos mañana con más programación aquí en EGTV. Adiós. Adiós. Le mando saludos a todos. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.